Hola mis estimados suscriptores y no suscritos, siéntense y agarren bien sus pompas, porque les apuesto que muchos de ustedes no conocían este misterio. Un misterio que data de los años 1995 y es muy probable que ustedes ni existieran, y si existían estaban tomando tete. El programa Excel ha sido a lo largo de estos años el programa insignia para hacer gran cantidad de cosas, desde una simple lista de mercado hasta todo un programa de contabilidad. Te sorprendería que hasta se puede jugar en Excel, pero no todo es belleza y amor en este programa. También tiene un secreto oscuro, oculto entre las entrañas, y estamos hablando de Office Excel 95, que corría bajo el Windows 95, un Windows del asco, que me sacó más de una cana con problemas de drivers y de instalación. Todo se torna más tenebroso cuando vas a la casilla número 95, la seleccionas toda, le das al tabulador, abres acerca de este programa en el menú de ayuda y con control, alt shift al mismo tiempo le picas en soporte técnico y te saldrá el cuarto de las almas torturadas. Perdón, es que olvidé el agua de panela en la estufa. Podemos ver una habitación macabra, con pisos de color amarilloso y unos rectángulos verdes que cambian de perspectiva, tratando de dar un contraste perverso y que te deja una sensación de terror. Además de esto, el secreto no termina aquí. Si pones en el teclado de Excel KFA, se abrirá una puerta con un último reto, y es un camino difícil, ya que es delgado y en zigzag. Si caes, quedarás atrapado eternamente en un espacio reducido, o puedes simplemente reiniciar el juego. Una vez que pases el camino veremos las fotos de las almas torturadas de los desarrolladores torturados por sus jefes para terminar el Excel 95 a tiempo. Pero no siendo suficiente esto, si te quedas más tiempo en el juego descubrirás que eres un alma añadida al juego y podrás atravesar paredes para descubrir un mundo infinito, que en el centro se encuentra la habitación de las almas torturadas. Queridos amantes de YouTube, por supuesto, en mi escasa opinión creo que es solo un huevo, un egg, como en los juegos, hecho por los desarrolladores para expresar la tortura a la cual fueron sometidos laboralmente. En posteriores versiones también sacaron otros juegos, pero ya no tan misteriosos. Puede ser que para disimular la habitación de las almas torturadas y hacer marketing. Bueno, mis camaradas, me he sentido muy a gusto con vuestras compañías, pero como todo lo bueno termina, me despido no sin antes desearles el resto del día espectacular. Por favor, regálame un like, y si me das un dislike, te voy a buscar, te voy a encontrar y te voy a pelar un limón. Y no se olviden de ver 1000 maneras de morir en GTA, obviamente en mi canal. Hasta la próxima amigos, un abrazo.